La presidenta de la Junta de Andalucía ha visitado hoy las localidades de Montecorto y Serrato para festejar con sus vecinos la independencia de Ronda. Susana Díaz ha visitado ambos pueblos y también Cuevas del Becerro durante esta mañana, defendiendo el municipalismo y la relación que debe existir entre una administración como la Junta y los ayuntamientos. En Montecorto, a primera hora, la presidenta recibió el cariño de numerosos vecinos que se dieron cita en torno al ayuntamiento, a donde Susana Díaz acabó firmando en el libro de honor del municipio. Antes había incluso saludado a medio centenar de alumnos que tienen el colegio del pueblo, que hoy cambiaron las clases por el saludo a la presidenta. Durante el acto celebrado en la plaza de Montecorto, Díaz habló de la crisis y sus consecuencias. Yo creo que lo peor de la crisis ha pasado, pero como ha dejado el campo de batalla lleno de parados y de desigualdad, es grave. Y ahí os pido que no bajéis la guardia, que tenemos que pelear mucho para recuperar el bienestar de los ciudadanos, que la gente lo sienta en todas las familias, que esa recuperación sea justa, que sea solidaria, que muchas familias que lo han pasado muy mal, abuelos que han tenido que mantener a hijos y a nietos, que han tenido que comprar para varias familias, que han tenido que recoger en sus casas a hijos y a nietos que han perdido una vivienda. Es decir, esa realidad que nos ha quedado tan dura, ahora hay que remontarla. Y necesitamos hacerlo con fuerza. Y la Junta de Andalucía se va a apoyar en sus ayuntamientos, se va a apoyar en sus alcaldes, porque sabe que detrás de cada acto que hagamos, detrás de cada problema, hay un rostro humano y hay una familia. Y son ellos, los alcaldes y alcaldesas, los que me tienen que ayudar a que Andalucía vaya a más y mejor. Y lo que deseo es que este año 2015 sea bueno para todos. Voy a pelear por eso, voy a pelear porque el año 2015 sea mejor para la inmensa mayoría de los andaluces, pero sobre todo voy a pelear porque las generaciones que vienen detrás no tengan menos derechos y menos calidad de vida que han tenido sus padres y sus abuelos. Y como sé que es un momento difícil y complicado, pero que el futuro puede ser de esperanza y mejor para todos, os necesito en ese camino que trabajemos y caminemos juntos. El alcalde de Montecorto, por su parte, pidió a la presidenta un mayor apoyo de las instituciones públicas a los pequeños pueblos y las zonas rurales. El porvenir, queridos vecinos, es el lugar en el que debemos colocar todos nuestros sueños. Ya, a partir de ahora, debemos ser padres de nuestro futuro y no hijos de nuestro pasado. Pero no se nos olvide nunca que a partir de este momento presente debemos remar, remar y remar. Siempre será nuestra obligación estar de parte de aquellos que más nos necesitan. Desempleados, mayores, jóvenes, deben ser nuestra prioridad y asentar nuestro futuro en las sólidas bases de la educación y de la cultura. Con ello, quiero transmitiros que en nuestras manos está que las generaciones venideras piensen que allá por el año 2015 hubo un grupo de montecorteños y montecorteñas que tuvieron el tesón y la determinación de trabajar para que Montecorto estuviera en el lugar que sus vecinos siempre se merecieron. La presidenta ha descansado en Ronda este mediodía tras la visita a estos pueblos, antes del acto de su partido que se ha celebrado esta tarde.